Nivel de inglés, alto. Traduzca amarillo. Hielo. Úselo en una frase. Me da un vaso de hielo, por favor. Contratado. Ow. Welcome back to our channel. This is Jordan. And this is Emily. And we are Jordan and Emily. And in today's video, we're only gonna record in Spanish. So for all of you who only speak in English or in German, please turn on the captions right now as we will have subtitles for both English and German. Wir werden heute auf Spanisch filmen. Das heißt, wenn ihr es auf Deutsch sehen wollt oder auf Englisch, dann haben wir euch Untertitel erstellt. Die könnt ihr jetzt bitte anmachen. What she said. Let's get started. En este video, el día de hoy, vamos a evaluar el español de Emily. Entonces, Emily, ¿puedes introducirte solamente en español? ¿Quién sos? Yo me llamo Emily, soy de Alemania y estudio teología. Aprendí mi español en lugares diferentes. Empecé hace casi 10 años cuando estuve en España por medio año. Después lo aprendí en la escuela. Después del colegio fui a un año de misión en Costa Rica y ahora pues estoy con Jordan. Y él me enseña muchísimo más. Soy un buen maestro. Y como pueden ver, exactamente el español de Emily es muy bueno. Entonces, ¿cómo puedo evaluarlo? Pues vamos a empezar usando la misma dinámica que usó Emily conmigo, que va a ser pronunciar palabras en español difíciles. Ahora, voy a utilizar palabras que yo he escuchado y no palabras rebuscadas en el diccionario, que obviamente hay palabras mucho más difíciles que estas. Vamos a ver primero si Emily puede pronunciar muy bien la R. La palabra que siempre usan, ferrocarril. ¿Cómo? Ferrocarril. ¿Otra vez? Ferrocarril. Ahora, la evaluación no la haré yo, sino que la hará ustedes, la audiencia, para calificar si el español de Emily es bueno o malo. Y muy pronto vamos a hablar exactamente cómo lo vamos a hacer. Pero también quiero saber cómo se escucha mi español, o sea, qué es el acento que yo tengo en español, porque es nunca sé cómo calificar mi español. Muy bien. Entonces, si tengo un acento... Si tengo un acento, no sé, hondureño o si de España, por favor, díganme en los comentarios porque yo quiero saber qué es mi acento. No se escucha tan extranjera que digan, entonces. Pues obviamente sí, es un acento alemán. Bueno, pero... Ahora, la siguiente palabra. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Pípedo. ¿Cómo? Paralelepípedo. ¿Pípedo? ¿Para qué? Pípedo. No, es, o sea, solo dije paralelepípedo. Paralelepípedo, ¿verdad? Casi, casi. Dale, otra vez. Paralelepípedo. ¿Y qué significa? Ni idea. Pero sí la he escuchado, eso fue lo importante que la he escuchado. Pero es un paralelepípedo. Pípedo. Pípedo. Así aprendí a hacer los acentos, ¿ok? O paralelepípedo. 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 Ok, la siguiente palabra. Electroencefalografista. Perdón. Pero qué excelente. Ni siquiera lo puedo decir yo. Es un electroencefalografista. ¿Y eso qué es? Es una persona que puede utilizar un electroencefalógrafo. Encefalógrafo. ¿Y qué es un electroencefalógrafo? Pues no sé. Bueno. Y ni siquiera sé si lo pronuncio bien la palabra. Ahí lo tengo que buscar para hacer los subtítulos. Y si ustedes saben, pues ahí lo pueden decir. Siguiente palabra, esta es la más fácil. Es la más fácil, la más chistosa, porque siempre nos preguntan a nosotros mismos cómo se dice esta palabra. ¿Sabes cómo se ve? Como ornitorrinco. Malísima impresión. Otorrinolaringólogo. Otra vez. Otorrinolaringólogo. Bien. Otorrinolaringólogo. Otra vez. Otorrinolaringólogo. Muy bien, ya. ¿Te salió? Otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vos también puedes hablar español. Porque sí me cuesta esa palabra. Y ese es básicamente un especialista en enfermedades de la cabeza, garganta. En otorrinolaringología. En el oído, la nariz, la garganta y otras cosas. Yo no soy médico, pero supongo que es eso. Finalmente tenemos esta palabra que claramente la escuchaba yo y sé cómo escribirla.
O sea, eso no me cuesta. O sea, sí me cuesta. Pero sé también es tu letra. Por eso me puse mis lentes también, ¿verdad? Para leerlo bien. Pneumon ultra microscopic silicovolcanoconosis. Ahora, ¿otra vez? Pneumon ultra microscopis. No, me. Que no sé dónde empieza esa una palabra y empieza. Tu alemán es mejor que mi español con eso, porque vos con las palabras súper largas. Pneumon ultra microscopis silicovolcanoconosis. No, creo que me salté algunas cosas ahí dentro bueno, de esa palabra. Y también te salió el alemán. La P al principio es silenciosa. Oh, sí, la verdad que sí. En alemán se pronuncia la P. Es Pneumono Ultra Microscopic Silico Volcanoconiosis. Correcto. Otra vez. Pneumono Ultra Microscopic Silico Volcanoconiosis. La última palabra. Pneumono Ultra Microscopic Silico Volcanoconiosis. ¿Y eso qué significa? Ni idea. Tú, preséntame palabras que sí existen. Ah, sí, como vos lo hiciste, ¿verdad? ¿Verdad? Ajá, yo sí los pude traducir. Fui porque vos sí investigaste esa parte. Yo solamente busqué las palabras que eran difíciles. Y ya, eso fue bueno. Todo. Si una palabra les pareció que no, les pueden dar un punto 2, un punto 3, un punto 5, un 0. Pero eso queda calificación para ustedes. Vamos a proseguir con Emily. Vamos a ver si es buena contando chistes. Sí, soy chistosa. En español. Amor, yo soy alemana. ¿Cómo voy a contar chistes en español? Primer chiste. Por favor, ayúdenme. Mi hija se ha perdido. ¿Cómo se llama? Esperanza. Imposible. La esperanza es lo último que se pierde. A mí me gustó el chiste. Siguiente chiste. Nivel de inglés, alto. Traduzca amarillo. Hielo. Úselo en una frase. Me da un vaso de hielo, por favor. Contratado. Qué bueno, eso sí, es bilingual ese chiste. Y la persona, contratada también es bilingual. Me encantan los chistes de esa de traduzca al inglés porque son tan estúpidos, pero tan buenos a la vez. El último, tercer chiste, okay. Y último. Mamá, ¿de dónde venimos? Hijo, el hombre descendió de Adán y Eva. Pero papá me dijo que el hombre desciende del mono. Una cosa es la familia de tu padre y la otra la mía. Lo peor que me sabía los chistes, pero para un chiste. Mira, está bien, la puedes contar, mira, muy bien. Vamos a ver cómo calificas. Si ellos se rieron, le dan punto. Básicamente. No, pero vos buscas los chistes, no es mi culpa. Uno, entonces, o pueden calificar si la pronunciación, si Emily es si lo buen dijo comediante. Bien, y si les dio gracias por cada palabra. Entonces tienen 3 puntos cada palabra. Finalmente, esas mismas oraciones que acabo de leer, ese mismo chiste que acaban de leer, tildar las palabras. Amor, vos sabes que, o sea, yo nunca tuve buenas notas en el colegio en español porque nunca pude hacer eso. Sí, yo sabía. Por eso lo hice. En el primer chiste, identifica las tildes. Ok. Léelo y... Por favor, ayúdeme, mi hija se ha perdido. Yo no pondría ninguno. Bueno, pues te voy a dar un... ¿Hay alguno? ¿Cuántos hay en esa oración? Por favor, ayúdame mi hija. Sal. Uno. Solo uno. Ser por favor no lo es. Mi hija, o sea, tiene que ser la ayúdame. ¿A dónde? En la U. ¡Muy bien! Y lo pronuncio. Ok. ¿Cómo se llama el cómo? Porque es una pregunta y las preguntas, el cómo, el qué y todo eso, sí es una pregunta, yo entiendo. Ni yo me sabía eso, la verdad. Yo sí sabía, pero no sabía, o sea, ahorita se me olvidó eso, pero qué bien que te recordaste eso. Pero bueno, siguiente, esperanza. Esperanza. Tiene la esperanza. Esperanza. Sí, No tiene, muy bien. Siguiente. Imposible, la esperanza es lo último que se pierde. Lo último, o sea, último, la U. Vale más que te aplazaban en español, para mí sacaste nota perfecta en esto. Acepto no, la primera o sea, oración, pero bueno. Bueno, ellos son el público, yo solamente soy aquí el moderador. Entonces, siguiente. Nivel de inglés, inglés y batible. No.
Sí, tienes idea, sí. Alto, no lleva tilde. ¿Por qué? Sí, no lleva tilde. Traduzca, amarillo. No. Uh-huh. Yellow, sí. Esa palabra Yellow, ¿a dónde? En la W. Úselo en otra frase. No lleva tilde. Ajá. O la úselo. No, porque la U es grande. No, la U sí tiene tilde. Arriba. No, porque la U es en mayúscula, y las palabras en mayúscula no llevan tilde. La Real Academia Española es la cosa más inservible que existe, porque algunos los permite, otras cosas no los permite. A mí me enseñaron que a pesar de que tenga una mayúscula siempre la tiene, pero bueno, no la tiene. Pero para mí sí la tiene, la U mayúscula sí la tiene, porque a pesar que no... Ustedes nos digan, investigan y nos digan en... Pues es que la alemana sabe mejor español que yo, pues eso va a ser bastante chistoso. Bueno, la verdad que no hay mucha competencia, yo la verdad que mi español no es el mejor, pero todo bien. Me da un vaso con hielo, por favor. Hielo otra vez. Hielo. Contratado. No, ninguno, nada. No tiene... Me da un vaso con hielo, por favor. Me da. Tiene tilde la... Me da. Ya ni sé. Y por último, el último chiste. Mamá, ¿de dónde venimos? Venimos. Mamá. Mamá. Mamá, no. Mamá. 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 Hijo, el hombre de. No, te falta todavía la primera oración. ¿De dónde venimos? Venimos. Perdón que mi letra está venimos. Fea. Sí. ¿Dónde? Ok, te voy a decir. ¿La I? ¿De dónde? Ja, solo hay una I. No. Entonces no lleva. ¿Por qué te acabo de decir de dónde? Ahí, ¿de dónde era el lugar? No, ahí la tilde va en dónde. ¿Dónde? ¿Y por qué iba a tilde? Porque si la porque palabra también termina... es una pregunta. Ok, sí, pero es más que todo porque si la palabra termina en NS o vocal y es una grave y no lleva NS vocal al final, lleva tilde. Si no, no lleva. Okay. Y en ese caso, como es dónde... No me voy a acordar de eso. Pero gracias. Espérate, que creo que la tengo mala. ¿De dónde? ¿Por qué te iba a tilde? Porque es una pregunta. Entonces tú me dices que está bien. Porque no tiene sentido lo de la grave. Apláceme, por favor, apláceme. Ok, continuamos. Segundo. Clases con Jordán y Emily. Ok. Hijo del hombre desciende de Adán y Eva. Uh-huh. ¿Adán? ¿En la A? ¿En la primera o la segunda? En la segunda. Adán. Pero papá, tiene tilde otra vez como mamá. Pero papá. Me dijo que el hombre desciende del mono. ¿No? No, no creo. Muy bien, no tiene, creo que no. Y yo, ¿dónde está? No lo encuentro. La última oración. Una cosa es la familia de tu padre y otra la mía. ¿Mía? ¿Es ahí? Excelente. Bueno, para mí, yo no sé, no voy a dar opiniones, así que esto queda para el jurado. Ustedes mismos pueden calificar lo que ha sido el español de Emily durante este video. Muchos me han pedido, ahora Emily tiene que hablar en español, ya que vos hablaste en alemán, pero Emily y su español, no hay manera de decirle... A mí me gustó. Pero... O sea, yo también fallé con eso de PN, por ejemplo. Ah, bueno, tampoco sí, es como que mi español estoy aprendiendo todavía y te llevo, ¿qué? 9 años en aprender español. No, bueno, yo llevo 9. Toda mi vida aprendiendo español, amor. Estás hablando. Bueno. Comparándolo con mi alemán, ¿querés decir? Comparándolo con tu alemán, por okay. ejemplo. Entonces, esta ha sido una prueba, básicamente, de un video en español. Si les gustó, pues déjanos un like, suscríbete y comparte con todos tus amigos, familiares, redes sociales, en tus stories, en tu Instagram, en tu Facebook, en lo que sea. Toda ayuda es bienvenida. Y otra vez, yo quiero saber qué es mi acento. Así que también, por favor, dejen sus comentarios aparte de la calificación de Emily, pueden dejar tu opinión en qué acento se marca más en el español de Emily. Por cierto, si Emily tiene una calificación arriba de... Vamos a calificar del 1 al 10. Si tiene arriba de 7.5, Emily tiene un premio para el siguiente video. Así que... Sí. Califíquenme bien, por favor. Bueno, ¿Cerveza? Es cerveza. Puede ser, no sabemos. Okay. Así que, gente, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la siguiente semana. Siempre estamos en la misma hora, mismo día. Muchas gracias por estar viéndonos y los esperamos cada semana. Así que no tenemos al pato con nosotros en este momento. Así que... Se fue de viaje. Está de vacaciones, como todo un alemán. Bye.